Antes recuerdo que este foro de la ACP va a estar compuesto por tres conversatorios, una presentación y al final tendremos un cierre para que se programen. Entonces, vamos ahora con nuestro primer conversatorio que es sobre política de equidad de género en Colombia y el sector de hidrocarburos. Damos entonces la bienvenida al doctor Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía. El ministro Mesa es experto en el diseño y la formulación de políticas públicas para el sector minero energético. Cuenta con más de 15 años de experiencia en roles de liderazgo en entidades multilaterales del sector privado y el alto gobierno. Bienvenido. Tenemos también a Ángel Custodio Cabrera, el ministro del Trabajo. El ministro Cabrera es especialista en Derecho Tributario y Finanzas de la Universidad de los Andes. Fue director por Colombia ante el Banco Centroamericano de Integración Económica y también fue consultor independiente, tributario y financiero. Tenemos entendido que estaba empezando su conexión, entonces estamos atentos a que el ministro del Trabajo también nos acompañe en esta mañana. Tenemos a Marcela Vaca, ella es la gerente general de Geopark. La doctora Vaca dirige la región pacífica que comprende las operaciones en Colombia, Ecuador y Perú. Vinculada a la compañía desde 2012, ha liderado al equipo que pasó de cero a producir más de 75 mil barriles de crudo por día y convirtió a Geopark en el segundo productor privado de petróleo de Colombia. Bienvenida también. Nos acompaña Francisco José Lloreda Mera, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. El doctor Lloreda es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, con maestrías en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York y en Políticas Públicas en América Latina de la Universidad de Oxford en Inglaterra y con doctorado en Política de la misma universidad. Modera este conversatorio Claudia Palacios, periodista, comunicadora social, periodista y escritora, con 22 años de experiencia como reportera, productora, directora y presentadora de noticias en televisión y radio. Ella es autora de tres libros, En Brujas, Muchas voces de una lucha en la que faltan hombres. El otro es Perdonar lo imperdonable, Crónicas de una paz posible y Te vas o te quedas, historias para leer antes de cruzar la frontera. Claudia, adelante y bienvenidos todos los panelistas invitados a este primer conversatorio. Muchas gracias, María. Muy buenos días a todas las personas que nos están siguiendo y un saludo especial y agradecimientos por la paciencia ante todos los inconvenientes técnicos a nuestros panelistas. El ministro, me dicen, veo en el chat que está presente, pero que está en backstage, entonces le agradezco a las personas que están ahí. Está el ministro, bienvenido. Bueno, entonces un saludo a los ministros Diego Mesa, al ministro Ángel Custodio Cabrera, a Marcela Vaca de Geopark y al doctor Francisco Lloreda de la ACP. En aras de optimizar el tiempo que llevamos retrasado, voy a ir directo con las preguntas. Y la primera pregunta en este panel de equidad de género en Colombia, la política de equidad de género en Colombia del sector de hidrocarburos, es para el ministro Diego Mesa Puyo. Veíamos, ministro, que Alexandra nos presentaba unas cifras que, si las anoté bien, son estas. Las mujeres tienen solamente el 24% de participación en el sector hidrocarburos, 29% en energía eléctrica y 8,8% en minería. ¿De qué se está perdiendo la industria de todo el sector por no tener una mayor participación de las mujeres en las empresas que la componen? Adelante. Buenos días, Claudia. Un saludo especial a usted y a todos los otros integrantes de este panel y un agradecimiento a la ACP por haber organizado este importante evento y pues por permitirme participar, sabiendo que nosotros en el Ministerio hemos sido líderes en promover la política de equidad de género desde que estaba la ministra María Fernanda y ahora desde que yo asumí el Ministerio. Yo creo que el estudio que presenta la ACP hoy trae unos datos muy relevantes y muy interesantes para poner esta discusión en contexto antes de contestarte la pregunta, Claudia, directamente. Lo primero es que nos muestra cómo es la gradualidad de la participación femenina en este sector. Y ve uno que en los cargos, digamos, de inicio de carrera, donde están empezando a formarse los profesionales, la participación es mucho más alta que en los cargos directivos. Lo que nos muestra este importante estudio de ACP es que en esos primeros cargos hay una participación femenina de cerca del 35%, pero que se va reduciendo y en los cargos directivos es de menos del 20%.
e inclusive una estadística muy llamativa, que en los cargos o en las personas que van ascendiendo o las personas que contratan para esos cargos de un nivel superior, 2/3 partes en 2019 eran hombres. Entonces, la pregunta es, ¿qué se está perdiendo el sector, digamos, por esta brecha que existe en materia de género? Y ahí, importante para responder la pregunta puntualmente, Claudia, también dejar unas cifras, porque hay unos estudios a nivel internacional que muestran cuáles son los impactos de tener una mayor participación femenina en el sector. Y ahí me voy a referir a 3 estudios en particular. Uno del Instituto de Economía Internacional Peterson en Estados Unidos de 2016, donde muestran que las empresas que tienen una participación femenina de más del 30% pueden incrementar su rentabilidad en cerca de un 15%. Igualmente, Catalyst.org muestra la importancia también de tener participación no solamente en la fuerza laboral, sino en las juntas directivas, en esos órganos de toma de decisión. Y ahí también muestran cómo la inclusión de mujeres en las juntas directivas logra un incremento en temas de innovación de más del 80%, en rentabilidad consistente con lo que mostraba el estudio de Peterson Institute, un incremento del 15%, retorno sobre la inversión del 5%. Y un estudio más global que creo que Alexandra también hizo referencia en su cierre, de McKinsey Global Institute, que muestra que si se reduce la brecha de equidad de género en temas laborales, eso puede duplicar el aporte que hacen las mujeres al PIB mundial, y eso se traduciría en un incremento del PIB global de cerca del 26%. Entonces, ¿qué pierde el sector o qué está dejando de ganar? Más innovación, más rentabilidad, más productividad, más aportes desde el punto de vista económico. Entonces, ahí creo que hay una gran oportunidad, pero tenemos también ejemplos donde vemos cómo ese liderazgo y esa participación femenina son importantes. Y aquí ahora, pensando en la reactivación económica y en lo que estamos proponiendo como gobierno, ese compromiso con Colombia que presentó el presidente Iván Duque ante el Congreso el 20 de julio, uno de los sectores principales es el sector minero-energético para jalonar la economía ahora en esta época post-pandemia, con más de 33 proyectos que suman cerca de 36 billones de pesos y un potencial de generar más de 56 mil empleos. Y ahí es donde tenemos que ver cómo podemos capitalizar esa oportunidad para continuar cerrando brechas. Ahí les dejo 2 temas importantes, Claudia. Yo estuve hace 3 semanas en un rescate de unos mineros que se quedaron atrapados en una mina en Lenguasaje, en Cundinamarca. 3 mineros. Y esto lo presenció y lo vivió el país porque se transmitió durante el fin de semana, más de 96 horas. Ahí les dejo el dato que lo viví yo personalmente, que estuve el domingo más de 16 horas hasta que salieron los mineros de la mina. Esto fue una operación con 135 personas, equipos especializados de rescate de la Agencia Nacional de Minería, de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de los bomberos, de la policía, del Ejército Nacional. La líder de toda esta operación de rescate era una mujer que es la gerente de salvamento minero de la ANM. Entonces fue muy, muy grato ver cómo esta persona era capaz de liderar 4 o 5 equipos especializados multidisciplinarios y ver la capacidad que tienen, obviamente, y la capacidad de innovación bajo presión en un escenario muy complejo. Entonces, ahí te respondo a la pregunta de cuál es el potencial que hay, pero para cerrar, temas de innovación, temas de rentabilidad, temas de mayor productividad, tanto a nivel sector como a nivel de economía en general. Muchas gracias, ministro. Gracias por traer esa experiencia a colación. Creo que es un reto que no nos sorprendamos más, porque las mujeres son capaces de hacer cosas, porque siempre que hablamos de, wow, una mujer haciendo tal cosa, ¿quién iba a creerlo? Y resulta que hace muchísimo tiempo las mujeres somos capaces de liderar y de hacer cosas que también los hombres hacen muy bien. Quiero darle ahorita la palabra al ministro Ángel Custodio Cabrera, ministro, porque desde... Creo que es claro para el país en general que es desde la Vicepresidencia de la República que se maneja la política de equidad de género en Colombia. No obstante, cuando uno habla con compañías y específicamente con empresas del sector minero, energético y de hidrocarburos,
siente que están un poco despistadas sobre cuáles son las entidades a las que deben acudir para llevar a desde diseñar hasta implementar y consultar en los temas de equidad de género que necesitan un interrelacionamiento con diferentes niveles de los sectores de gobierno. ¿Por qué no nos explica si es que hay como unos desencuentros entre esos diferentes niveles o si está todo bien canalizado y más bien son las empresas las que no saben cuál es la hoja de ruta a seguir? Adelante. Claudia, muy buenos días. Un cordial saludo para mis compañeros de panel, el ministro de Minas, a nuestro presidente, el doctor Lloreda, y a la doctora Yuli Proaño, y también a Marcela también y a las diferentes personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, mira, Claudia, efectivamente pareciera muchas veces que la coordinación interestatal frente a estos temas no se ve, pero lo primero que todo que hay que resaltar, el compromiso del gobierno nacional frente al tema de género para combatir este tipo de brechas, como muy bien lo explicaba el ministro de Minas, ahí está y es lo que tenemos que visualizar. El Ministerio de Trabajo ha venido trabajando en la instrucción, en la orden impartida en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde básicamente en todo un capítulo de género se implementó para poder trabajar esta situación. Esto significa no solamente trabajar con el sector minero, sino también trabajar con las diferentes entes territoriales, gobernaciones, alcaldías y trabajar de la mano de las diferentes empresas. Dentro del mismo plan de desarrollo se impulsó y se creó el sello Equipares. Equipares es la política o el programa con el cual nosotros tratamos de buscar romper esas brechas. Hemos venido trabajando de una manera fuerte con este sello Equipares, donde se reconoce la labor de las diferentes empresas para ello. Y coloco aquí unos datos que me dan en el sector, por ejemplo, de 91 empresas, digamos del sector más o menos, de todo el sector, 18 ya hoy están con el sello Equipares. Esto significa que sí se ha venido trabajando. Y ahorita están pendientes de trabajar, hemos venido trabajando con ellas de 32, digamos, solicitudes o iniciales del sector también, 7 ya tienen el sello Equipares. Con lo cual en los próximos días lo entregaremos y lo haremos públicas. El sello Equipares es el reconocimiento público por parte del gobierno nacional a aquellas empresas que han acogido la propuesta de romper esa brecha. Y en ese sentido, desde el año 2019, conjuntamente con el Ministerio de Minas, hemos tratado de trabajar en una serie de eventos que divulguen la estrategia del sello de Equipares como parte de los diferentes programas que impulsa la política pública con enfoque de género para el sector. Entre estos eventos se destaca el encuentro de empresas de Campetrol, ahí lo hemos venido a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Colombiana de Petróleos. Entonces hemos venido trabajando en ese sentido, o sea, hoy están los mecanismos para hacerlo. De pronto por la pandemia no se ha divulgado mucho, pero yo creo que ahora que esto se habló de la reactivación y demás, vamos a seguir muy, muy fuertemente en esa tareita. Concluyo, Claudia, diciendo que sí estamos coordinados. Nuestra vicepresidenta, que es la que lidera el tema muy fuertemente, es la instrucción que tenemos y seguiremos en esa tarea y trabajando con el sector. Como muy bien lo decía nuestro ministro, el sector a veces encontramos que el tema de género no se nota mucho en las estadísticas, en las cifras. ¿Por qué? Porque la actividad como tal no ven a la mujer ahí en esa actividad, pero yo creo que si trabajamos todos juntos, la mujer va a desarrollar un papel muy importante, no solamente para la sociedad, sino para el país. Yo creo que en esa tarea estamos. De modo que, Claudia, ahí te entrego esas declaraciones. Ministro Cabrera, muchísimas gracias. Ahora pasamos del punto de vista del sector público al sector privado y voy a empezar con Marcela Vaca, la gerente general de Geopark. Marcela, para que nos comparta desde su experiencia en la gerencia de esta empresa, ¿qué le ha funcionado y qué no le ha funcionado para ir cerrando las brechas de género que usted encontró al llegar? Y pues, ¿qué es lo que ha hecho para cerrar esas brechas? No la estamos escuchando. ¿Me escuchan? Tengo
Bueno, muchas gracias. Buenos días, Claudia. Mil gracias por tu pregunta y buenos días a todos. Gracias por darnos la posibilidad de contar lo que estamos haciendo desde Geopark. Tú nos preguntas qué estamos haciendo para cerrar las brechas de género. Y yo te quiero contar la historia nuestra, porque es una historia muy particular. No es algo que simplemente estamos cerrando brechas, sino el concepto de equidad y la importancia de la mujer en la compañía es algo que ha hecho parte de Geopark desde su inicio. Y desde su inicio, estoy hablando desde hace 18 años que tiene la compañía y operando en 6 países diferentes. En Geopark, la participación de la mujer es parte de su esencia. De los casi 500 empleados que tenemos, el 32% son mujeres. Y del equipo directivo, este porcentaje llega casi al 40%. Estas cifras que hoy, frente a la visión y a la, digamos, a la relevancia del tema, son impresionantes, pues la verdad fueron parte de nuestra naturaleza desde que la compañía se creó. Son cifras superiores, o porcentajes superiores, creo que a cualquier compañía en la industria petrolera y a muchas de otros sectores. Pero ¿cómo lo logramos? La verdad es algo que se hizo por diseño. Creemos firmemente en que el éxito de una compañía resulta de atraer y de retener a individuos talentosos. Y es imposible y crucial no atraer a mujeres, porque de lo contrario nos estaríamos perdiendo del 50% de la fuerza laboral talentosa que hay en el mercado. En Geopark no hay una penalidad por ser mujer, por supuesto, y competimos todos en igualdad de condiciones y cada uno aporta sus capacidades, que son diferentes pero claramente complementarias. Desde nuestros inicios también hizo parte el IFC y tal vez eso marcó de una manera determinante la manera como abordábamos muchos de los retos, desde los sociales y los operacionales y por supuesto los temas de equidad de género y de respeto por derechos humanos que hoy digamos se hacen mucho más relevantes y pertinentes. Aspectos tan básicos como las diseñar las facilidades en campo para que hubiera separación de dormitorios y baños y demás, que era impensable hace unos años. Eso ha estado en nuestra operación desde siempre. Igualdad de oportunidades de desarrollo, acompañamiento y capacitación, hasta la creación de políticas corporativas que beneficien a hombres y mujeres por igual, porque no se trata, la equidad de género es de género, es decir, de género para mujeres y de género para hombres también, y permitirles hacer muchas cosas que ellos en otras condiciones, en otras compañías, no podrían hacer. Ahora, el camino que hemos recorrido es maravilloso, yo creo que es de destacar, lo hemos comentado en foros incluso internacionales, pero tenemos el 32% de mujeres y no el 50%. Y seguimos avanzando y trabajando todos los días para seguir cerrando esa brecha con acciones como, por ejemplo, adhesión al sello Equipares, en el que estamos en ese proceso y pronto queremos obtenerlo. Ha sido de la mano del Ministerio de Trabajo, por supuesto. También estamos ayudando a disminuir las brechas de género en las carreras STEM. Nosotros desde hace algunos años tenemos un programa de becas para mujeres de las áreas de influencia de nuestras operaciones en Colombia, en Chile y en Argentina. Y esperamos tener 14 profesionales en los 3 países en carreras de ciencias e ingenierías. Y son un pool de talentos que esperamos tengan cabida en la industria petrolera, sea por supuesto en nuestra compañía o en las demás de las zonas donde operamos. Y por supuesto, estamos constantemente contribuyendo a romper barreras culturales que se presentan en los países donde operamos. Porque Geopark opera en 6 países de Latinoamérica y aunque todos decimos que somos latinoamericanos, no todos somos iguales. Y ahí, en cada país, hay una brecha distinta, hay una cultura distinta, hay una forma de entender distinta, algunas más dolorosas que otras, otras más a la vanguardia y otros en países como Chile, donde este tema se resalta mucho más. Y por eso trabajamos, tal vez, que es lo de destacar y qué hacemos para romper esa brecha. Y es que trabajamos muy duro en crear una y proteger una cultura única, que más allá de las fronteras, se promueve el respeto a la diversidad, a la equidad y a la inclusión. Y ese es tal vez el pilar fundamental de nuestra cultura. Y por eso seguiremos trabajando, adhiriendo a los sellos, generando políticas, facilitando el ingreso de más y de más personal. Pero no hay duda de que hay mucho por hacer.
Sí. Hay mucho todavía por hacer, hay mucho por hacer en el sector, y se lo debemos a las generaciones que vienen empujando detrás. Marcela, muchas gracias. Va a haber oportunidad para profundizar un poco más en por qué son el 38 y no el 50 todavía cuando le haga la segunda pregunta, pero por lo pronto le voy a dar la palabra a Francisco Lloreda, presidente de la ACP, porque hay un desafío adicional que trajo la pandemia, y es que para este año todo el sector tenía unas expectativas pues muy importantes que ya no se van a cumplir, por supuesto, por la crisis económica en la que nos deja la pandemia. Cuando hay crisis económica hay unos temas que clarísimamente son a los que primero se les recorta el presupuesto, y desafortunadamente, no solamente en este sector, sino en todos, lo que tiene que ver con equidad de género empiezan a echarle tijera. Y esto es algo que requiere inversión de recursos, que requiere contratación de un personal con conocimiento, con trayectoria, con talento para poder implementar los cambios que van enfocados a avanzar en equidad. Dicho esto, yo quisiera saber, primero quisiera destacar que este panel existe a pesar de esas circunstancias, o que este foro exista a pesar de estas circunstancias. Creo que es significativo, al menos de la intención de hacer que las cosas funcionen. No obstante, me preocupa la posibilidad de que se quede en unos paneles muy interesantes, unas discusiones muy interesantes, y que esto no pase del dicho al hecho o del papel a la práctica. ¿Cómo garantizar que sí se haga? ¿Y es usted optimista o pesimista sobre ese escenario, señor Lloreda? Bueno, muchas gracias, Claudia. Un saludo muy especial para ti, para quienes nos acompañan en este panel. Un saludo muy afectuoso para el ministro de Trabajo y para nuestro ministro de Minas y Energía, para Marcela, por supuesto. Y quisiera, Claudia, antes de iniciar, hacer un breve reconocimiento a quienes han hecho posible este foro. Y me refiero a Carolina Rojas, quien es la vicepresidente de Comunicaciones y Estrategia de la ACP, Alexander Hernández, quien compartió con nosotros un muy importante estudio que hizo el gremio en compañía de su equipo de trabajo, pero también quiero agradecerle a Paola Angarita, a Daidu, a Primax, quien es nuestro gran patrocinador. Muchas gracias, Yuri, presidente de Primax, por creer en este evento, y también pues a Zenit, Ecopetrol, a Promigas y al Ministerio de Minas y la NH. La primera inquietud tiene que ver en ¿por qué en medio de esta circunstancia tan compleja para la industria? Porque así lo es, nos atrevimos a impulsar este foro. Porque la industria de hidrocarburos, así como en el pasado no ha estado, tampoco puede estar ajena a la discusión y reflexión sobre temas que son muy importantes para el país y para nuestra sociedad. Ya lo señalaba nuestro ministro, el doctor Diego Mesa, que en el sector energético hay unas políticas que son muy claras en materia de equidad de género, y estas iniciaron, así es, bajo el ministerio de la doctora María Fernanda Suárez, y el ministro Mesa le ha dado continuidad y está fortaleciendo estas acciones. Lo otro, en el caso del ACP, ya distintas empresas han acogido y hacen parte del programa Equipares, al que hizo referencia el ministro de Trabajo, y otras, pues también al ranking par de adecuales. Entonces, la industria no es nueva en este tipo de políticas y está comprometida. Pero dicho lo anterior, Claudia, es clarísimo que esto no es suficiente y es fundamental continuar no solo identificando las barreras y promover la equidad de género con base en méritos. A mí me llamó muchísimo la atención lo que dijo ahora Marcela Vaca, y es que lo que se requieren son las mismas oportunidades, bajo las mismas condiciones, sin discriminación de género, ni discriminación a la mujer, ni tampoco discriminación al hombre. Ahora, hay algo muy interesante, y además es pues por la experiencia que yo he tenido en mi vida profesional, y es que las mujeres no necesitan que les regalen nada. No se trata simplemente de abrir espacios porque toca, no. Es darles la misma oportunidad que los hombres y ellas se encargan del resto. Esto me parece muy importante. Y en el caso de esta industria, ejemplos hay muchísimos.
quisiera mencionar algunas. El tener como presidente de Geoparca Marcela Vaca, a Silvia Escobar en Terpel, Ana Duque como presidente de Shell, y tuvimos como presidente que una mujer extraordinaria que es María Victoria Riaño. Entonces, y dicho lo anterior, entonces paso a una respuesta más concreta, Claudia, y es, hay unas acciones muy importantes que se están implementando. Ya mencioné la construcción de políticas, lo de los sellos de equidad, equipares. Por otro lado, hay programas de prevención de violencia que varias empresas están impulsando. Asimismo, hay metas en la participación de mujeres en cargos directivos, convenios con universidades, con el SENA que han realizado algunas empresas. Y pues también algo que ha sido muy importante para la industria es que en la medida en que esta industria se ha diversificado en las profesiones que requiere, porque requerimos abogados, requerimos sociólogos, requerimos ingenieros, psicólogos, comunicadores, eso también ha contribuido a poder contar cada día más con mujeres. ¿Qué desafíos hay, Claudia? Más porque usted me pregunta con toda razón, bueno, ¿cómo logramos pasar del dicho al hecho? Ya mencioné algunas acciones que están desarrollando, pero quisiera aquí terminar con lo que yo creo que son unos desafíos muy puntuales relacionados con la presentación que hizo Alexandra. Lo primero es que los perfiles de todos los cargos no discriminen por género. Esto incluso en las labores operativas, porque se indica a veces, no, es que para este cargo se requiere mayor fuerza física, entonces acudimos a los hombres. No, que sean los hombres y las mujeres las que decían aplicar al cargo, pero no sesguemos el cargo de entrada. Lo segundo, los turnos en las operaciones. Y esto no porque hombres y mujeres no pueden hacer los turnos. También a los hombres les corresponde y nos corresponde unas labores que llaman propias del hogar y estar al frente de los hijos. Pero lo digo porque hay casos en los cuales, y eso es muy común en nuestro país, muchísimas mujeres realmente son mujeres y son las que están al frente solas de su hogar y de sus hijos. Y necesitamos buscar la manera que puedan hacer los turnos, pero que sea compatible con su vida familiar. La brecha salarial es fundamental. Creo que ahí nos falta mucho por trabajar. A igual trabajo, igual salario. Luego, las brechas en la educación, porque como lo señalaba Alexandra, también se presenta la situación donde la oferta laboral, la oferta no laboral, sino la oferta de mano de obra calificada, no calificada, en algunos casos termina siendo limitada. Y trabajar en los sesgos culturales, creo que eso es fundamental. Concluyo, Claudia, diciendo lo siguiente: hay un avance importante en equidad de género, hay compromisos de empresas, pero el camino es largo y debe recorrerse con más prisa. Bueno, voy a decir que eso es un moderado optimismo, entonces, si en la próxima intervención usted me corrige si lo interpreté bien o no. Soy optimista, Claudia, soy optimista por lo que estoy viendo y por lo que he visto en la industria del petróleo y gas, en el downstream, en el upstream, midstream, durante los años que he estado trabajando en esta industria. Bueno, entonces pasemos ese optimismo a ponerle más bien el acelerador para que avancemos más rápidamente. Voy a volver con el ministro de Minas, Diego Mesa, porque su antecesora, y ya lo decía Francisco Lloreda, María Fernanda Suárez, pues se la metió toda, para decirlo en términos coloquiales, a este tema de la equidad de género desde que llegó al ministerio. Y trabajó muchísimo en por lo menos conseguir datos, porque los datos pues no existían, no estaban ahí al alcance de la mano, para poder hacer un diagnóstico que, como vimos, pues ha quedado muy bien hecho en la presentación que nos hizo Alexandra. Uno podría decir, ministro, y perdóneme por lo que le voy a preguntar, porque yo no lo conozco a usted personalmente y no he hablado con gente que trabaje con usted como para tener una idea a favor o en contra, pero uno podría decir que por el mero hecho de que usted es hombre, a lo mejor este tema usted no le camina tanto a este tema, ¿no? Porque también es cierto que los hombres, pues, a veces les cuesta más trabajo ver lo importante que es poner este tema en la primera línea de prioridades. ¿Estoy siendo injusta con usted o no?
Yo creo que sí está siendo injusta, Claudia, y aquí, digamos, el entusiasmo y el compromiso por continuar con esta política de equidad de género sigue intacto, y seguimos trabajando con lo que había construido la ministra María Fernanda. Y hay dos temas que quiero resaltar en ese sentido. Uno es que además es un tema también de este gobierno. Aquí el presidente Duque siempre se había comprometido con políticas de largo plazo. Y eso fue justamente lo que reafirmó cuando la ministra decidió retirarse y dándome a mí, es seguir con una política que se construyó para el sector y que uno de los componentes es esta política de género. Entonces aquí seguimos totalmente jugados por continuar con lo que había iniciado la exministra María Fernanda. Y ahí le cuento una anécdota personal rápidamente, Claudia. Usted decía que parte de lo que hay que hacer es no seguir sorprendiéndose por el rol de las mujeres y la capacidad de liderazgo. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo le cuento que creo que en mis experiencias profesionales, la gran mayoría siempre he tenido jefes mujeres. Creo que esta vez con el presidente Duque es la primera vez que tengo un jefe directo que es hombre. Desde que hice mi pasantía en la CEPAL, en la oficina de Washington, la directora de la oficina era mujer y pues la directora de la CEPAL, que es la misma que está hoy, es mujer. Después en el Fondo Monetario tuve como jefe directa en el Departamento de Política Fiscal a una mujer que además es muy cercana a Latinoamérica, que es Teresa Termaniasis, italiana. Después en Canadá estuve en sector privado, en PwC, la CEO de PwC para Canadá, que tiene cerca de 8,000 empleados, era una mujer también, Tracy Riley, y la directora de la oficina de Vancouver, donde yo estaba, también era mujer. Y pues llegué, volví otra vez al Fondo Monetario, volví otra vez con una mujer en el Fondo Monetario, y después llegué aquí a Colombia, bajo el liderazgo de la ministra María Fernanda. Entonces siempre he estado acostumbrado a tener como referentes profesionales a mujeres muy capaces y muy valiosas, que pues, como lo decíamos ahora, tienen las mismas, cuando tienen las mismas oportunidades, pues obviamente tienen un desempeño que es equiparable con el de cualquier otra persona independiente del género. Y ahí le cuento el compromiso, Claudia. Una de las primeras resoluciones que firmé cuando asumí como ministro, que apenas llevo dos meses, un poco más de dos meses, fue una resolución para crear el Comité de Asuntos de Género en el Ministerio de Minas y Energía. Y ahí, en esa instancia, en ese Comité de Género, donde participan las entidades adscritas, participa la alta consejera para la equidad desde vicepresidencia, participa también el sector privado, se formulan y se diseñan los lineamientos de esta política para poder implementarla en el ministerio, pero en el sector, porque aquí requerimos de un trabajo entre el Estado y el sector privado para poder alinear esos objetivos en cuanto a política de género. ¿Qué incluimos en esas políticas que estamos empezando ya a implementar? Incorporación de las mujeres a la industria, al sector y su permanencia desde el punto de vista de estabilidad laboral. La armonización de la vida laboral con la vida personal y profesional para poder encontrar ese balance, que hay que ser también sinceros, muchas veces a las mujeres les toca un peso mucho más fuerte, en parte por razones culturales en nuestro país, la participación de las mujeres en las instancias de decisión en el sector, tanto en lo público como en lo privado, y una cultura de equidad de género para el sector en general. Aquí hemos contado con el apoyo del Banco Interamericano, con el apoyo del sector privado. Usted mencionó el tema de levantar datos. Ha sido algo que ha sido complejo, pero se ha avanzado mucho y se ha trabajado con más de 50 empresas en levantar datos para entender cómo están los presupuestos, cuáles son los diferentes niveles y la participación en esos niveles de la mujer, cuáles son las políticas culturales al interior de cada una de esas organizaciones. Y también, obviamente, nos adherimos a lo que mencionó el ministro Ángel Custodio ahora de Equipare. Somos muy activos, pero tenía que resaltar que somos pues los pioneros en este tema de tener una política ya con resolución expedida por parte del ministerio en temas de política de equidad de género. Entonces, aquí seguimos con toda la voluntad, con toda la determinación. Eso tiene que ser una política de largo plazo, independiente de quién está a la cabeza del ministerio, pero obviamente reconociendo el liderazgo que tuvo la exministra María Fernanda
en iniciar esta iniciativa. Bueno, ministro, pero deme una cifra o una meta que usted en 2 años va a decir, mire, yo me voy de esta cartera y voy a cumplir esto. Yo obligarlo a que nos dé su compromiso en cifra. La cifra eventualmente, Claudia, tiene que llegar a, digamos, a la paridad y a tener una participación igual de hombres y mujeres. Dar cifras para el sector, digamos, no sería responsable por lo que decíamos ahora. Aquí tiene que haber un trabajo articulado. Pero desde los lineamientos que ha dado el presidente Duque, que tiene un gabinete paritario en el ministerio, lo que estamos trabajando es a que los cargos directivos a los próximos 2 años tengamos 50% y 50% hombres y mujeres. Y así en este momento está reflejado. Hay una viceministra mujer, hay un viceministro hombre. Después en las direcciones tenemos 2 directoras en minería, tenemos 2 directores hombres en los temas de energía e hidrocarburos. En las oficinas creo que tenemos ahí mayoritariamente mujeres, incluso la secretaria general es mujer que está a nivel de viceministerio. Entonces yo creo que estamos rondando ese 50%, pero la idea es dejar en cargos directivos en el ministerio y hacerlo extensivo a las adscritas del sector en 50%. Con esa cifra sí nos podemos comprometer. Bueno, yo voy a pedirle a la ACP que en 2 años nos invite otra vez y miramos esas cifras cómo van. Quiero darle ahora la palabra de nuevo al ministro Ángel Custodio, porque hay una realidad de la que ya han hablado aquí varios de ustedes, que es que una de las dificultades para que las mujeres accedan al mundo laboral es la sobrecarga de trabajo doméstico, que por cierto es un trabajo generalmente no remunerado, y la inequidad salarial, que en Colombia es en promedio del 22% en detrimento de las mujeres, a pesar de que nos graduamos más mujeres que hombres de la universidad y en todos los niveles nos estamos graduando más mujeres. ¿Qué hace puntualmente el ministerio y qué recomienda hacer a las empresas para contrarrestar esos 2 factores? Uno, que por supuesto no se puede poner por decreto, ahora los hombres tienen que hacer más el mercado y la comida y limpiar y eso, ¿no? Pero que es una realidad que afecta muchísimo el tiempo que las mujeres le pueden dedicar a hacer labores de trabajo remunerado. Y otro, esa diferencia salarial tan enorme. ¿Qué hace el ministerio? ¿Qué recomienda hacer a las empresas? Claudia, el tema de, digamos, entre comillas, las actividades en la casa, lo evidenciamos mucho en esta época de pandemia. Cuando nosotros impulsamos el trabajo en casa, parte del problema más delicado que hoy tenemos es cuando la actividad normal de una mujer en su casa, haciendo las labores normales y fuera de eso, atendiendo las labores de la empresa o las labores operativas o demás, eso se evidenció muchísimo. Por eso hoy estamos regulando trabajo en casa y ahí se habla muchísimo de ese equilibrio entre las labores del hogar y las labores empresariales, para contar esa situación que estamos viviendo. Cuando nosotros estamos impulsando el sello Equipares, uno de los puntos prioritarios del sello tiene que ver con la remuneración y los salarios. Por eso, una de las metas que nosotros queremos, por ejemplo, en este sector, que son cerca de 48 empresas y estamos llegando a 7, 19, ojalá dentro de 2 años todas las 48 empresas estuvieran el sello Equipares. Que dentro del uno de las normas es la igualdad, todo lo que tiene que ver con la ser igualitarios en los temas salariales. O sea, si le brindan las oportunidades, yo creo que en ese tema vamos a trabajar fuertemente. Yo escuchando muy atentamente a mi amigo Francisco José Lloreda, veo que ese entusiasmo es el que yo necesito para que el Ministerio de Trabajo esté en esa tarea. Igualemos la parte salarial, que es uno de los temas más delicados en el sector y que se evidencia muchas veces. Y yo creo que en eso vamos a trabajar todos y vamos a trabajar de una u otra manera para que esto se cumpla. Yo creo que la tarea más grande está ahí. Así como logramos, por ejemplo, en el tema de servicio doméstico como tal, que exista una norma, que se garantice sus prestaciones sociales y demás, eso hay que impulsarlo en todas las actividades. Con el Ministerio de Minas estamos mirando, por ejemplo, revisar la ley 1496, donde se habla de igualdad salarial.
y yo creo que avancemos en desde el punto de vista legal en ese sentido. Y como tú muy bien decías, Claudia, esto no se trata por decreto de decir los hombres y las mujeres ganan igual. Si hay oportunidades, se le brindan todas las cualidades a las mujeres, se le tiene que pagar lo mismo porque el cargo es similar. Por ejemplo, en el tema nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Sistema Nacional de Cualificaciones, donde estamos impulsando en esta situación actual para combatir el desempleo, la capacitación, la caracterización y la formación para el trabajo, donde la prioridad la tienen las mujeres y los jóvenes en ese proceso de formación con el SENA o con el Servicio Público del Empleo. Entonces yo creo que, Claudia, en eso estamos comprometidos y la prueba nuestra es el sello Equipares, donde la igualdad salarial se tiene que ver reflejado y en este sector lo están haciendo y tenemos que es que todos lo cumplan como política pública. Yo celebro que nuestro presidente de la asociación lo tenga ahí y desde el Ministerio de Trabajo estaremos acompañándolos en esa situación. Y hay otro tema que nos preocupa muchísimo. Dentro de la pandemia, dentro de esta situación de estar trabajando en casa, haciendo esas dos funciones, se disparó la violencia contra las mujeres. Y nosotros en eso estamos muy preocupados y es nuestra gran meta que nosotros tenemos para que eso no ocurra y bajar esa situación. Y por eso el tema de capacitación, el tema de prevención, de entregar todos los canales de comunicación para visualizar esta situación y de alguna manera sacarlo adelante. Ese es el gran reto que tiene este Ministerio de Trabajo. Gracias, ministro. Voy a ponerle el acelerador porque aquí nos están poniendo un timer que va muy rápido y entonces le voy a pedir a Marcela y a Francisco que sean muy breves. Marcela, hay unas cifras que me parecieron muy interesantes de cómo la matrícula en ingeniería disminuyó de 48 a 18% la brecha de género entre 2010 y 2015 y en la de matemáticas 39 a 18% en el mismo periodo. Y uno dice, ah, eso quiere decir que más mujeres en 2015 se matricularon en estas carreras, o sea que en 2020 se están graduando, o sea que a partir de este año hay más mano de obra disponible para que las empresas contraten a mujeres ingenieras, a mujeres que están en el sector de las matemáticas. Y yo quisiera saber si las empresas están como listas para ver ese talento, para decir, así, ahorita es con mujeres que queremos llenar estos cargos, o si todavía la industria tiene un pensamiento muy masculino. No, yo creo que primero, creo que esas cifras son muy alentadoras, creo que son noticias maravillosas para el país, y porque no solamente la industria petrolera es la que recibe este tipo de carreras, sino compañías de muchos otros sectores. Y por supuesto que sí, y hablo desde el sector petrolero y desde Geoparque en particular, nosotros estamos felices de recibir mujeres por varias razones, pues porque digamos que eso tiene dos elementos, el externo de para lograr la paridad, el externo de que haya un pool de talentos más grande y entonces pueden participar muchas más mujeres y seguramente tendremos de dónde escoger más, más talento. Pues porque la verdadera paridad de género es que haya igual número de mujeres en las áreas técnicas especialmente, porque es que tradicionalmente, como lo explicó Alexandra en su foro anterior, estaban en las áreas de administración y de soporte. Nosotros le apuntamos a que esta equidad esté realmente en las áreas técnicas. E internamente, para lograrlo, tendríamos que hacer varias cosas. Primero, crear esa cultura que atraiga y retenga a las mujeres, pero además contar con políticas de reclutamiento que estén dirigidas a hombres y mujeres y que le permitan a esas mujeres acceder y romper esa pequeña brecha. O sea, a veces siento que estamos en un círculo vicioso en donde, como las mujeres no han tenido experiencia, entonces no las contratamos, pero ¿por qué no invitamos a que las políticas de reclutamiento estén enfocadas a identificar el potencial? Como buscamos también el potencial en los hombres. Y habrá que dar algunas libertades en los temas de experiencia porque muchas mujeres han estado por fuera del mercado laboral mientras tienen sus familias. Entonces, jamás estarán en igual de condiciones. Estas que vienen de carreras, estas que están siendo graduadas, ojalá tengan esas mismas oportunidades de acceder. Lo siguiente que nos toca hacer desde lo interno es crear un ambiente inclusivo y no masculinizado. Y lo voy a hacer muy, si se quiere, coloquial, pero yo les digo, yo les aseguro que la única figura de una mujer en campo en la señalética es el baño de las mujeres. De resto, están todos los hombres reflejados. La dotación siempre es masculina. Ustedes imagínense lo que es trabajar en un campo petrolero disfrazado de hombre.
La dotación siempre tiene que ser adaptada para hombres y para mujeres, tener las conexiones, eliminar cargos de títulos que masculizan la profesión per se. O sea, todo el mundo habla de company man como director del taladro. Nosotros tenemos company woman y nos toca adaptar los cargos. Y en general, promover una cultura en donde las mujeres lleguen a campo o oficina y se sientan reflejadas. Hoy eso no sucede. Y claramente, y esto me pega a mí, que es tener modelos dentro de la compañía, es vital que las mujeres que estamos hoy trabajando en el sector acompañemos, formemos, le hagamos mentoring a todas las mujeres que están entrando, porque yo creo que esa brecha se va a partir en Colombia, esa brecha se va a disminuir en Colombia, yo tengo la certeza, pero a las mujeres nos corresponde una responsabilidad enorme de jalonar ese recurso y de hacerlas brillar y de asegurarnos que su éxito está basado en el mérito. Uh-huh. Y finalmente, en la flexibilidad, yo creo que esta pandemia nos metió en la casa de todos nuestros colegas y compañeros de oficina, y fueron evidentes las disparidades en la atención de los temas del hogar. Para todos, para hombres y para mujeres, tenemos que generar esa flexibilidad para conciliar la carrera con nuestras obligaciones familiares y con un rol básico y esencial y al que no debemos desechar de ninguna manera, y es el rol de cuidador de la mujer respecto de sus hijos y de su familia. Eso no riñe con la exigencia y con la ambición de prosperar en el tema profesional. Y para eso, pues, la pandemia nos obligó a hacer turnos con enfoque de género y muchas otras medidas que permitieron para la gente en campo flexibilizarnos frente a las demandas familiares que esta pandemia tuvo. Marcela, muchísimas. Sí. Me toca interrumpir porque cerrando. Gracias, Claudia. Gracias. Voy a darle la palabra ya para cerrar a Francisco Lloreda, porque eso, a propósito de esas cosas puntuales que tú estás diciendo, pues hay países con una tradición de la industria minera y de hidrocarburos muy amplia, como Australia y como Canadá, que han implementado políticas, por ejemplo, para auditar la forma como se hace el reclutamiento, para las prácticas de promoción, los incentivos para la inclusión de los hombres en las labores del cuidado, la medición de indicadores de remuneración y de sensibilización, y esas empresas han asumido eso como unas metas con unos indicadores claros y pues que son visibles al resto de la industria, y eso por supuesto da más o menor reputación. ¿Qué tal algo así con las empresas que operan en Colombia? ¿Estaría dispuesta la ACP a liderar como esa evaluación expuesta al público, y están listas las empresas para dejarse evaluar, del gremio, pues, para dejarse evaluar en esos factores? Claudia, yo valoro mucho las iniciativas que usted está señalando, como las de Canadá y Australia, pero yo creo que las políticas impuestas no siempre son efectivas. Pueden llevar a decisiones equivocadas, aunque políticamente correctas. Creo que cada país, en razón de sus especificidades, debe avanzar a su propio ritmo. Y yo creo que para el caso de Colombia es mucho más estratégico y efectivo en este momento el compromiso voluntario de las empresas, eso sí, con buenos indicadores. Porque más allá, creo yo, de asegurar una milimetría de género a la fuerza, repito, creo que lo fundamental es que las empresas se den cuenta que son estas las que salen ganando cuando implementan políticas de equidad de género. En ese sentido, pues ya aquí lo señaló el ministro Diego Mesa, creo que con mucha claridad el ministerio ha definido, por ejemplo, unos ejes de lineamiento de equidad de género, de política pública, que busca una mayor vinculación de mujeres en empleos directos, en cargos de decisión, también pues buscar que haya realmente una cultura de equidad de género en el sector público, en esta industria, en las empresas, la prevención de violencia, que aquí ya también, Claudia, tú lo estabas señalando, pues es necesario darle la mayor prioridad. Ahora, para cerrar y por la premura del tiempo, quiero, por ejemplo, indicar que en la ACP, este es un gremio en el que el 65% de quienes están en la ACP son mujeres, y
tres de cuatro que hacen parte, que forman el equipo directivo, son mujeres, o sea, el 75%. Entonces, vamos avanzando. Y termino con esta reflexión, Claudia, y es, me parece muy importante que en la discusión sobre equidad de género estén los hombres. Y yo quiero agradecer que hay un grupo que está aquí participando, porque si no se convierte en un monólogo solo de mujeres, y eso no nos va a permitir superar ni los sesgos y nos impediría avanzar. Y como lo dice Claudia, tu último libro, En Brujas, esta es una discusión donde son muchas voces de una lucha en la que faltan hombres. Bueno, pues muchísimas gracias también por la cuña y me han sido generosísimos conmigo en darme 5 minutos. Voy a empezar de atrás para adelante para que podamos hacer la última pregunta que tengamos planeada, pero por favor, cada uno un minutico y ya, es la misma pregunta para todos. ¿Qué cosa, entonces, después de estas reflexiones, que usted, ministro Mesa, ministro Ángel Cabrera, Francisco, Marcela, haya hecho en el pasado o esté haciendo, cree que tiene que dejar de hacer, no volver a hacer para ser coherente con este tipo de reflexiones de avanzar hacia la equidad? Francisco Lloreda, una cosita anecdótica. No lo oímos. Compartir más tiempo con mi familia y el ejemplo que estamos dando en la CP, traducirlo a mi casa y trabajar más de la mano de mi señora. Uy, yo creo que ya está ahí viendo, entonces, mejor dicho, eso va a ser cuchilla y monitoreo. Marcela. Claudia, pues mira, yo soy, el 90% de las veces estoy en una mesa donde soy la única mujer. Y afuera de la oficina, porque adentro normalmente son los pobres hombres los que de verdad son los únicos en la mesa. Y muchas veces dejamos pasar chistes y actitudes, y las he dejado pasar en el futuro, en el pasado, que hasta hace muy poco empecé a darme cuenta que era machista. Yo crecí en un ambiente de hombres, o sea, soy la única mujer en la casa, 3 hermanos, y hay cosas que eran parte de la vida, como que de la piel y de los chistes, y uno no se da cuenta de esos pequeños micromachismos. Y cada vez es más evidente el vocabulario. Y me río de los chistes. Yo tendría que dejar de al menos de reírme de los chistes. Bueno, yo veo al ministro Diego Mesa sintiendo, no se vaya a copiar. Entonces, primero le doy la palabra al ministro Ángel Custodio y le doy tiempo, ministro Mesa, para que usted piense en otra respuesta distinta a la que dio Marcela. No, Claudia, mira, me pasa una cosa muy curiosa con esa pregunta. Estoy aquí en el piso 13 del Ministerio de Trabajo y tengo un solo asesor de 50 personas que hay acá y hay conmigo 2 hombres. Y el resto son solo mujeres. Y siempre me he rodeado en mi vida profesional de solo mujeres. Cuando me dicen qué no debo hacer, yo diría 2 cosas. Una, yo creo que el tema de la igualdad salarial hay que seguir luchando por ellas. 2, algo muy puntual. Yo estaba vigilando un sector, por ejemplo, el tema de vigilancia en un sector. El sector de vigilancia debe cambiar totalmente y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Gracias, ministro Mesa. Yo creo que reiterar lo que vimos ahora, Claudia, es dejar de sorprenderse por roles de liderazgo o por ejemplos de mujeres exitosas. Y creo que pues hay que hacer el reconocimiento porque es importante para poder hacer la pedagogía, pero no como que sea una sorpresa de que la persona que uno está haciendo el reconocimiento es mujer y por eso hay que darle una mayor relevancia. No, lo relevante es lo que hacen independiente del género. Entonces creo que hay que lo hice aquí en esta entrevista, en la primera respuesta, y lo dijiste a manera de crítica constructiva, y creo que dejar de sorprender. Ahora ya me dio pena porque siento que lo regañé, perdón. Es que no me, ya, una de las cosas que uno aprende en este proceso sobre la equidad es a no quedarse callado ante nada que pueda medio detectar que le parece
una actitud que refleje cierto tipo de inequidad. Pero yo reconozco en sus respuestas un compromiso, por supuesto, con la equidad de género y seguramente vamos a tener oportunidad de contar más sobre lo que cada uno de ustedes está haciendo. Muchísimas gracias a todos por su participación, a la ACP por hacer este foro y por invitarme a moderar este panel. Les pido rápidamente porque hay otros paneles muy interesantes que vienen a continuación. Muchas gracias a ti, Claudia, y a todos un abrazo. Claudia. Pero gracias a todos. Interesantísimo este conversatorio que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias por esas intervenciones y, por supuesto, nos vamos con grandes conclusiones de este panel, de este conversatorio.